el humo de cientos de hogueras, los pies descalzos de los niños dejando huella en la tierra húmeda y los innumerables cambuches alrededor de la carrera séptima describen el hambre, la pobreza y la precariedad que vive la comunidad indígena. El Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado entre las localidades de Santa Fe y Chapinero, tiene 283 hectáreas, 14 de ellas son urbanas y una de ellas al menos es habitada por cientos de indígenas en Vera, en la capital. Las autoridades lo han declarado como uno de los pulmones verdes de la ciudad, sin embargo, hoy el panorama sería distinto. Llegaron como 8 meses aquí, estar en Parque Nacional, encarpado toda la comunidad, es como sucedido mucho. En este momento llegan muchos ratas. Bueno, en esa enfermedad uno se afecta, no sabemos con cuál que estamos afectados. Dentro de los campamentos, la usual fogata es común, cocinan totalmente en el suelo y esto es prácticamente la vivienda de al menos 584 indígenas en Veracatío, en Verachamí y Dóvida. Como ustedes lo pueden observar en las imágenes, esta es una cocina completamente improvisada. Y en las habitaciones la situación no es distinta, espacios muy reducidos, ropa apilada, colchones en el piso. Las enfermedades gastrointestinales y respiratorias se volvieron más contagiosas ante la precariedad. Los indígenas entregaron sus vidas literalmente al tiempo. Uno no es capaz de trabajar así como gratis porque la mamita no tiene plata con qué podemos pagar. El Parque Nacional fue acogido por segunda vez como refugio desde el 9 de octubre de 2023. Indígenas de Chocó, de Risaralda, que estaban alojados en la UPI La Rioja y La Florida, volvieron a este centro emblemático de la capital para pedir soluciones puntuales al gobierno y, por supuesto, al distrito. Vivir en sus territorios no sería una opción, por lo menos por ahora. Las autoridades mencionan que no hay guerrilla, ahí adentro sí hay guerrilla. Queman los garros, queman los casas, llevan secuestros los embera, a los líderes, los matan allá. La energía sería el único servicio público que tienen y lo habrían tomado a la fuerza. Es decir, que ustedes sí sacan la luz de los postes de alumbrado público. Sí, pues de ahí mismo lo sacan y pues como eso no pasa nada en esa parte de la luz, no hay conveniente. Los retornos empezaron en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa. 1.300 personas fueron retornadas a sus lugares de origen. Seguido de esto, en la administración de la exalcaldesa Claudia López, 14 retornos hacia el Chocó permitieron que 150 familias retornaran precisamente a esta zona del país. Sin embargo, estas medidas poco sólidas hicieron posible que los indígenas volvieran a la capital en los últimos meses y que este se el panorama actual. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.